También del mismo lugar de Cataluña denuncian que la Generalitat de Cataluña oculta la nacionalidad de los violadores detenidos. Pero esto es contradictorio con la propia opinión de la Generalitat, que cuando se hizo público el informe PISA, lo primero que dijeron es que la culpa lo tenían los inmigrantes que llegaban las aulas de las escuelas de los catalanes y que por eso habían bajado los rendimientos escolares. Es una contradicción. Yo creo que hay que ser muy respetuoso con las procedencias y con los inmigrantes. Hay grandes volúmenes de inmigrantes que llegan a España para cuidar a nuestros mayores. Por ejemplo, todas las latinas que cuidan a nuestros abuelitos, a nuestros padres, a nuestras personas mayores, incluso a los niños, exactamente. Hay gente que viene a trabajar y que está ocupando un espacio que han dejado por completo los españoles, que son los trabajos más manuales, los oficios que son absolutamente imprescindibles, de fontanero, de electricista, de constructor, de no sé qué, que están ocupando en gran medida la gente que viene fuera. Pero aquellos que vienen o que desafortunadamente delinquen, y delinquen de una manera, porque que te roben un móvil es una barbaridad, bueno, un trastorno, pero que te violen, eso sí que es una canallada. Es decir, que entonces, quiero decir, que seamos muy cuidadosos y que a individuos de esta calaña, primeramente a la cárcel y después deportados, después a sus países. Permítanme que, por favor, dé unos cuantos datos para que nuestros contertulios, nuestros invitados, sigan opinando y sigan analizando. Miren ustedes, Joan Ignasi Elena, que es el conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, es de Esquerra Republicana, es el tipo que se niega a publicar la nacionalidad de los detenidos entre 2017 y 2022, que no son pocos años, por delitos de agresión sexual, entre los que destacan los relativos a la agresión sexual con penetración, es decir, violación, lo digo para que no quede la más mínima duda. Bueno, pues resulta que el grupo parlamentario de Vox ha solicitado obtener esta información a través del Parlamento, naturalmente. Bueno, pues llega este tipo, el conseller de Interior, y dice que no es relevante, que esto no está vinculado con el hecho delictivo. Miren, les voy a dar tres datos nada más y podría dar más. En cuanto a la edad de violadores, agresión sexual con penetración, vuelvo a decirlo para que no quede ninguna duda, violación, individuos de 14 y 18 años, que algunos han sido detenidos más de 10 veces. Llama la atención que uno de los detenidos por agresión sexual ha sido encarcelado hasta 22 ocasiones distintas. Mire usted, conseller de Interior de la Generalitat, no sé qué pensaría si este delito tuviera lugar en su casa, con alguno de estos individuos que han estado encarcelados 22 veces. Así que supongo que han violado y se han llevado la vida de una persona por delante, ¿verdad? Porque yo no sé si usted tiene la más mínima idea de lo que significa que esta gentuza, que estos delincuentes, que estos miserables, que es una lástima que sigan respirando, cometan una violación a una mujer. Y nos acordáis de que hace unos meses, bueno, hace unos meses, yo creo que hace un año, una cosa así, se trataba de ocultar a la gente que estaba, que en Barcelona sobre todo, ¿no?, que los domiciliaban en determinadas casas que no existían. Es decir, tenían como si dijéramos el padrón falso de gente que estaba de forma ilegal. Claro. ¿A cambio de qué? A cambio de un voto. De voto. Es decir, que particularmente, es decir, este tipo de tropelías, o sea, este arte del filibusteros, no deja de ser de piratas. Es decir, lo que hacían es como si dijéramos a una persona que no tenía, lógicamente, la documentación legal para poder residir en nuestro país, la designaban un padrón, es decir, un determinado domicilio, que a lo mejor no residía nadie o no había nadie, con tal hecho de que luego en el censo apareciese como que residía ahí. Un voto, es decir, ¿votos? Aparte de tener, pues no deja de ser una ñapa más, una trampa más para conseguir un fin. Y sobre todo en relación con lo que estás diciendo, María José, sobre el tema de ocultar esto la identidad, grave, la identidad de los delincuentes, yo solo voy a poner de muestra un botón. Es decir, acordaros en la preguerra civil en España, lo primero que hizo el Frente Popular fue sacar a todos los presos de las cárceles.
directamente los excarceló. ¿Por qué? ¿Para qué? Curioso, ¿verdad? Curioso. No, el delincuente, bueno, como en la Alemania nazi, ¿no? O sea, gente que psicópatas, gente que pues les das el cargo y evidentemente lo ejercen con la brutalidad absoluta, ¿no? Pero yo aquí lo que veo es que no es un tema de ideología de derecha, de izquierdas, es un tema de, mire, lo que hay que proteger es al hombre justo y hay que protegerlo de la persona que delinque. Y yo evidentemente lo que tengo que estar viendo como poder público es ver las causas por las que se producen los delitos para intentar evitar las causas, es decir, al que lo comete, a la cárcel. Y si es un delito grave, tiene que estar el suficientemente tiempo en la cárcel como para que no vuelva a ser jamás amenaza para nadie. Pero tengo que evitar las causas. Claro, si resulta que las causas, aparentemente lo que estamos viendo, es que vienen muchos inmigrantes que no vienen con trabajo, que no vienen tampoco con una formación ética, moral, en fin, que les impida el cometer los delitos, pues hombre, evidentemente eso habrá que cortarlo. Y entonces lo que habrá es que la inmigración les tenga que garantizar o pueda garantizar que aquí el cupo está en función de que puedan encontrar un trabajo. Yo estaba trabajando en Estados Unidos, a mí lo que me pedían era el contrato de trabajo y el currículum para ver si efectivamente podía hacer el trabajo que me decían o no, y lo investigaban. A mí me miraban mis antecedentes penales para poder trabajar en Estados Unidos. Vale. Entonces, eso, porque no se hace aquí. No es un tema de ideología de derechas, de izquierdas, no, es un tema de sentido común, de seguridad, de que los poderes públicos lo que tienen que velar es por el bien común de absolutamente toda la población, voten lo que voten. Pero desgraciadamente habrá algún interés oculto, y puede ser no tan oculto como estabas diciendo, que hay temas a lo mejor de votos o determinados temas en los que se quiere quitar una cultura que realmente es la que te permite la base de la democracia. O sea, al final, Tocqueville lo decía, o sea, si tú anulas al final la moral cristiana, pues no hay democracia. No hay democracia. Es decir, tiene que haber una autorregulación personal porque uno está convencido que hay determinadas cosas que uno no puede hacer, que están mal. Sin que haga falta que me lo diga una ley, un policía, es que no lo voy a hacer, no le voy a quitar el dinero a una persona. Ese dinero no es mío, no lo voy a matar, no la voy a violar, no la voy a insultar, no la voy a agredir, no la voy a... ¿Por qué? Pues porque hay una autorregulación personal, porque hay unos principios, hay unos valores. Cuando tú culturalmente todos esos principios, todos esos valores los denigras, los expulsas, incluso los persigues, como está sucediendo ya en España, pues evidentemente la base de la democracia, la base del respeto, que es lo que te permite el diálogo con ideas diferentes, pero tienes una base de respeto, la anulas. Entonces, ¿cuál es el único camino? La dictadura, que es a lo que vamos. O la democracia popular, tipo Corea del Norte, que también es una posibilidad. Con respecto a los inmigrantes y al escándalo que produce que la Generalidad de Cataluña no pida, o no dé, mejor dicho, datos sobre la procedencia de los inmigrantes, a mí lo que más escándalo me produce, perdóname María José, no es eso, sino que haya un individuo que haya sido detenido 20 veces de la 22 calle. 22 veces de la calle. O sea, un individuo que haya agredido, o ni violado ni no violado, agredido a una viejecita para robarle, que haya pegado a una señora para quitarle el billetero, el móvil. ¿Y esto te extraña, Magán? No, me extraña, no. Me indigna. No, me indigna. Te lo digo porque... A mí, con respecto a la justicia en España, no me extraña nada. Porque la justicia, básicamente en España, es bastante injusta. En la medida que simplemente dilata tratando los procesos, o sea que cuando tú juzgas a una persona o un caso 10 o 15 años después, como puede ser el caso de los señores Puyol, de la familia Puyol, o de cualquier otro caso, no pongo casos políticos, sino cualquier caso de nuestra vida común y tal, eso ya es injusto, porque la justicia tiene que ser eficaz y rápida para intentar resarcir a la víctima y no torturarla más con el tiempo. Eso es lo más escandaloso, que intenten evitar que nosotros conozcamos
la procedencia de estos individuos a mí me produce, me trastorna, pero no me produce, no me escandaliza como me escandaliza al otro. Y por último, quiero decir, vuelvo a repetir, todo ese argumentario que tú has dicho, cualquiera que te estuviera oyendo de la gente del gobierno y de su entorno te estaría llamando que eres un facha. Fachas son los policías, fachas son los jueces, fachas son los que piden la definición, digamos un poco la identificación de esta gente.